María es un misterio. A causa de su humildad, la vida de María fue oculta. Por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo a bien a ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro: ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo le manifestaba de ella, era infinitamente más lo que le cubría. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles hablaran de ella muy poco y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada, en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. Ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. ¡Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura! Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes y se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos
a una proclaman que la altura de sus méritos, elevado por ella, hasta el trono de la divinidad. Es inaccesible la anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra. Es inconmensurable la grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios. Es incomprensible, y en fin, que la profundidad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. Oh altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo, en lo más profundo de los abismos. Todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios. Y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica: Dios te salve, María. Prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir, San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación? No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. ¿Cuántas cofradías y congregaciones en su honor? ¿Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección? ¿Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas? ¿Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas? Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay ni siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella. Ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete.